Tras dejar el pueblo de Comandante Andresito y a pesar de las advertencias que recibimos por muchos vecinos de la zona, decidimos ingresar al Parque Nacional Iguazú por la ruta 101, que como se puede ver en los mapas, atraviesa 40 kilómetros de pura selva misionera. Por las lluvias y el clima húmedo constante que hay en el lugar, transitar esta ruta sin asfaltar se siente como deslizarse sobre jabón. Ayuda en algo que a un tramo de esta carretera le agregaron piedras y esto facilita el agarre de los neumáticos. Más o menos a mitad de camino se termina la tosca y la ruta se vuelve una verdadera pista de patinaje. Antes de llegar a las cataratas, incluso hubieron un par de caídas que lamentablemente no quedaron grabadas. Hoy nos espera un día largo de ruta y después de conocer las cataratas, el plan es bajar hasta las ruinas jesuitas de San Ignacio Miní. Volvemos a la carretera, ahora sentido sur, y nos dirigimos hacia las ruinas jesuitas. Pero antes tomamos un desvío por la ruta 19 para cruzar el parque Uruguay, junto con el río que le da su nombre. Las motos y viste que al comercio después podemos agarrar y comprar una fruta o algo. Buenas. Vamos a
La misión de San Ignacio Miní fue fundada por la Compañía de Jesús, más conocida como Jesuitas, en el año 1610, con el objetivo de evangelizar a los nativos guaraníes de la zona. En la misión se ofrecía refugio y protección a los nativos, quienes se veían asediados por los portugueses que buscaban venderlos como esclavos en lugares como San Pablo o Río de Janeiro. Como contrapartida, los guaraníes debían aportar su fuerza de trabajo para que las misiones fueran autosuficientes, brindar protección mediante milicias organizadas y, por supuesto, asistir a misa. Sobre finales del siglo XVIII y tras el cambio de dinastía en España al ascender los Borbones, se ordenó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios del reino, incluyendo las colonias en América, y estas reducciones comenzaron rápidamente a deteriorarse. En 1817, tropas paraguayas destruyeron la misión, y luego el tiempo y la selva se encargaron del resto. Tras dejar San Ignacio Miní, nos parece una buena idea visitar la casa de uno de los pioneros en registrar esta zona y descubrir las ruinas que, en el año 1903, se encontraban totalmente devoradas por la naturaleza. Un compatriota uruguayo que encontró en la selva no solo su hogar, sino también la inspiración para narrar sus mejores cuentos. Estamos ingresando en lo que sería la casa de Horacio Quiroga en San Ignacio, Misiones, donde se vino a vivir en el 1903 aproximadamente. Año en que se podría decir que oficialmente es quien descubrió las ruinas en San Ignacio, las ruinas jesuitas, que en ese momento estaban tragados por la selva. Y bueno, a 100 años de los cuentos de la selva, de aquí la casa del escritor uruguayo nacionalizado Misiones. Mirá, las medias de los flamingos. ¿Lo leíste vos todo este libro? Sí. Loco, era una onda, un Hemingway uruguayo. Sendero del lector. Entrada. Un yacaré. Un yacaré. Ah, la del surubí con el torpedo, esa está buena. La del surubí. Parece que el surubí, no me acuerdo si era el surubí o los yacarés, que estaban peleados a muerte porque yacaré le había comido al hijo o algo así. No me acuerdo cómo es la historia, pero sé que yacaré, el surubí tenía un torpedo que era de los humanos. Se hacen amigos, o sea, tranzan ahí y le da el surubí, le da el torpedo al yacaré, creo. Y termina volando un barco de los humanos o así. Ay, un puma. Muertito. ¿Se puede entrar? Sí. Obvio, sí. Pasá, pasá. Pasá, te cuento esta. Hijito. Un puma, un zorro. Muertito. No toca el de acá. Lo primero que hicimos hoy. ¿Te imaginas el tamaño que tendría este bicho? Sí. Tremendo gasto, ¿eh? Libros antiguos para ambientar. No es que sea nada de ello. Cámara de foto. Pesado. No. Mirá la moto lo que es, boludo. Bueno, cilíndrica. Está desinflada. Mirá justo que hay una aspirina. ¿Una qué? Una aspirina. ¿Sí? No, mira la moto, boludo.
Debe ser cómodo a continuación esto. Las herramientas de Quiroga. Taller. Abajo. De alfarería. Matecito ahí. No está todo aquí. Ah, el tabaquito ahí. Allá al otro lado es Paraguay. ¿Y eso es coca? Sí. ¿Cuánto le gusta?